Si las ecuaciones lineales y las progresiones geométricas no son lo tuyo, quizás sea momento de tomarte un descanso de tu clase de matemáticas e impresionar a tus amigos haciendo un divertido truco con la calculadora. Lo único que necesitas es una calculadora, cualquier tipo de calculadora. Con ella podrás hacer estos trucos mágicos y sorprender a todos. No olvides hacer tu espectacular actuación para mejorar los efectos. Escribe 73 en una hoja de papel, dóblala y dásela a un amigo o a un voluntario. No dejes que nadie vea el número que escribiste. El número secreto se develará al final del truco para asombrar al público. Pídele a un voluntario que elija un número de 4 dígitos y lo escriba 2 veces en la calculadora. Este truco funciona con cualquier número de 4 dígitos. Entrégale la calculadora al voluntario y pídele que ingrese el número. Por ejemplo, si tu voluntario elige el número 7893, entonces deberá escribir 7893 en la calculadora. Anúnciale al público que el número se puede dividir exactamente entre 137. Pídele al voluntario que verifique esta afirmación dividiendo el número de 8 dígitos entre 137 usando la calculadora. Cualquier número que consista en 4 dígitos repetidos 2 veces será exactamente divisible entre 137. Por ejemplo, 78937893 dividido entre 137 es igual a 576189. Pídele al voluntario que divida la respuesta entre el número original de 4 dígitos. El voluntario siempre obtendrá 73 como respuesta si ha seguido las instrucciones correctamente. No importa qué número haya elegido al principio. Por ejemplo, después de dividir 78937893 entre 137 y obtener 576189, el voluntario deberá dividir 576189 entre 7893. Ordénale al voluntario revele tu predicción. Pídele a tu amigo o voluntario que abra la hoja de papel doblada. Prepárate para ver cómo los espectadores enloquecen al descubrir que en el papel está escrito el número 73, tal como lo habías predicho. No reveles la magia que se esconde detrás de este truco. Un buen mago sabe guardar sus secretos. Dile a alguien que escoja un número del 1 al 9 sin decírtelo. Explícale que al final vas a adivinar el número que escogió. Haz una actuación como si estuvieras leyendo su mente mientras piensa en el número. Este es un truco matemático súper sencillo y fácil de descifrar al final, pero aún así es divertido hacer todo el espectáculo. Pídele a la persona que multiplique ese número por 9 en la calculadora y luego por 12, 34, 56, 79. Observa que no hay ningún 8 en la segunda secuencia de números. Asegúrate de que la persona multiplique el número que ha elegido por 9, luego por 12, 34, 56, 79 sin 8 para que el truco funcione. Sigue fingiendo que estás leyendo la mente de la otra persona mientras realiza la multiplicación. Pídele que te muestre el resultado o que te dé la calculadora. Dile que adivinarás el número que eligió al principio a partir del resultado de la calculadora. Haz que sostenga la calculadora frente a ti o que te la entregue para que puedas ver el número. Si lo vas a hacer frente a un público, no dejes que nadie vea el resultado en la pantalla para crear una atmósfera de misterio. Observa el resultado para determinar cuál era el número original y díselo. El número que aparece en la pantalla será el número que la persona había elegido originalmente, pero repetido. En la pantalla solo habrá un número repetido muchas veces. Por ejemplo, si la persona eligió 1, entonces la calculadora mostrará 1111111111. Pídele a alguien que seleccione en secreto un número de 3 dígitos y lo escriba 2 veces en la calculadora. Asegúrate de que no te muestre la pantalla. Párate en el otro lado de la habitación y simula que estás intentando leer su mente. Por ejemplo, supón que la persona ha ingresado 123.123. Anúnciale al público que el número se puede dividir exactamente entre 11. Hazlo como si estuvieras dando un espectáculo desde el otro lado de la habitación.
Pídele a la otra persona que lo compruebe y les diga a los espectadores si tenías razón. Por ejemplo, si la persona había ingresado 123.123, entonces al dividirlo entre 11 obtendrá 11.193. Pídele que divida el resultado entre 13. Anuncia desde el otro lado de la habitación que el resultado es divisible entre 13. Luego pídele a la persona que lo compruebe en la calculadora. Por ejemplo, si el último resultado había sido 11.193, entonces ahora que divida ese número entre 13 y obtendrá 861. Dile que divida el resultado entre el número original de 3 dígitos. Recuerda que la persona debía elegir un número de 3 dígitos e ingresarlo 2 veces. Asegúrate de que divida el resultado solo entre el número de 2 dígitos y no entre el número de 6 dígitos que había escrito en la calculadora al principio. Por ejemplo, si el último resultado fue 861 y el número original 123, entonces deberá dividir 861 entre 123 para obtener el número 7. Anuncia que la respuesta final es 7. Hazlo sin mirar la pantalla. Pídele a la persona que le muestre la calculadora al público si hay para demostrar que estás en lo correcto. Puedes cambiar este truco haciendo que la persona divida el resultado entre 7 en el paso 3 y decir que el resultado es 13 en el último paso.